amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clifford TV. Como hoy ven, estamos en un video diferente. No son ni remixes, ni videos musicales, ni documentales, no. Hoy estamos en algo especial, algo exclusivo. Porque hoy somos, es el especial de los 100 suscriptores. Más de 100 suscriptores tenemos ya. Entonces vamos a hacer algo especial por ello. Vamos a enseñarles a hacer un truco de magia, un truco matemático que tiene un gran impacto, un excelente desenlace, y los espectadores, bueno, no lo pueden creer, es de verdad genial. Y que lo único que necesitamos es una baraja de póker con sus 52 cartas. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el truco. Y bueno, muchas gracias por el apoyo que nos dan. Entonces, necesitamos, les digo, una baraja. Vamos a tomar nuestras cartas, como ven aquí. Ah, ojo, el video está la cámara como la vería yo desde mi punto de vista. Entonces, bueno, para que ustedes sepan guiarse, la cámara está dirigida como yo la estoy viendo. Y bueno, el secreto aquí es quitar los comodines. Ese es el único secreto aquí, digamos, el truco. Es quitar los comodines. Aquí están. Aquí, como los pueden ver, los quitamos. Eso va a ser prácticamente nuestro secreto. Los quitamos. Entonces nos vamos a quedar con 52 cartas únicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les digo, esto es meramente matemático. Vamos a barajear cuantas veces queramos. Que el espectador barajee. Nosotros barajeamos como quieran. Vamos a barajear muchas veces, de modo que queden las cartas bien mezcladas. Bueno, ya como pueden ver, podemos incluso partir cuantas veces queramos. Ajá. Y seguimos barajeando, no importa, les digo. Ahí estamos. Muy bien. Ya que tenemos nuestras 52 cartas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a un espectador que elija tres cartas. Que elija tres cartas. En este caso vamos a elegir nosotros para ver. Vamos a elegir las reinas. Ajá. Vamos a trabajar con estas tres reinas. Que vemos es la reina de tréboles. Que vemos es la reina de tréboles, la reina de diamantes y la reina de corazones. Ajá. A la reina de picas no le vamos a hacer ahorita caso. Entonces recuerde, reina de corazones, de tréboles y de diamantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Ya que el espectador los haya visto, dele su tiempo, ¿eh? Ya que se haya mirado, se las haya memorizado sobre todo. Ok, vamos a dar paso al nuestro truco. ¿Y qué vamos a empezar? Bajo la primera reina, la primera carta que tenemos así, los vamos a colocar en este orden. Bajo la primera vamos a poner, escuchen bien, 10 cartas, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Bajo la segunda carta vamos a poner 15 cartas más. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y por último, bajo la tercera reina, la tercera carta, vamos a poner 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ajá. Bueno, ya las tenemos así. Y ahora vamos a... Nos deben sobrar las cartas que sobran, deben sobrarse 9 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, es algo sencillo, ¿no? Las ponemos aquí. Ahora, vamos a poner la primera carta, la primera reina, la vamos a poner encima de estas tantas. Ahora, les pedimos a un espectador que, o incluso ustedes, no se sienten a gusto, en confianza, así muy bien con el espectador. Bueno, vamos a partir del segundo montón, como ustedes quieran, de donde quieran, de la mitad, de menos, de donde, no importa. Entonces, partimos y las colocamos en este montón. Ahora vamos a colocar la segunda reina encima aquí y vamos a partir del tercer montón y colocamos.
ponemos por último la tercera carta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las 9 cartas que nos habían sobrado sobre este tercer montón. Ya que están así, las vamos a unir. Ahora, es algo muy... quiero que quede claro, esto es algo también muy importante. Así como lo de los comodines, es muy importante también esto. Vamos a pasar, vamos a contar 4 cartas así. 1, 2, 3, 4. Y las vamos a pasar por debajo de toda la baraja. Así. No se les olvide este paso que también es muy importante. Ajá, pasamos 4 abajo. Ya que tenemos así nuestro montón de cartas, vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a ver. Vamos a poner una carta arriba y una carta abajo. Una carta arriba y una carta abajo. Ajá, arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba y abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas cartas que nos quedan boca arriba? Las vamos a quitar. Ajá, ya no nos sirve. Las vamos a poner por acá. Vamos a trabajar ahora con lo que son las que nos quedaron. Lo mismo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba y abajo. Ajá. Hacemos lo mismo, las quitamos las boca arriba. Seguimos. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Ajá. Será un poco tardado, pero créanme que la verdad el resultado es increíble. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Como ven, nos quedan solo... como ven, nos quedan solamente 3 cartas. Nos sobran 3 cartas que fuimos eliminando. Son las ganadoras. Ay, así es. La reina de diamantes, la reina de corazones y la reina de tréboles. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, practíquenlo, no se olviden los pasos. No se olviden quitar los comodines al principio, que es lo que generalmente afecta a las personas. La baraja debe estar completa de 52 cartas para que se pueda realizar correctamente. Practíquenlo y asombren al público, y recuerden que este especial por los más de 100 suscriptores que ya tenemos. Así que bueno, muchas gracias por su apoyo desde el principio hasta ahora, y vamos a seguir creciendo. Clifford TV va a seguir creciendo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado. No se los olvide, por favor, suscribirse, darle like, comentar y a todas esas cosas. No se les olvide visitar Cómo ser el as de la magia.blogspot.com para que puedan entender. Es un curso súper, súper completo de magia. Y bueno, nos vemos allá, y espero que les haya gustado este truco. Practíquenlo, les digo, y asombren a nuestro público, a su público. Bueno, y gracias de nuevo. Hasta luego.